Sí, yo, bueno, yo creo que la lectura del partido es muy clara. La primera parte es para irnos con una ventaja mayor y, y siempre se paga, ¿no? En esta liga, si, si perdona, siempre se paga. Eh, creo que al descanso hemos merecido ir por delante con una gran diferencia. Hemos, hemos, hemos jugado bien, sabíamos los espacios que, que ellos dejaban en banda al jugar con esa línea de tres y bueno creo que hay que ser más contundente a la hora de finalizar las jugadas ser bueno más agresivos de cara a gol y yo también ¿no? evidentemente aunque haya metido hoy un gol he tenido muchísimas ocasiones en otros partidos y y también me ha pasado un poco lo mismo y, y bueno pues estamos fastidiados bueno nosotros sabemos que tenemos que pensar en nosotros el Girona está manteniendo una línea muy buena igual que el Levante pero en esta liga tienes que mirarte a ti, ¿no? Sabíamos que, bueno, que veníamos con, bueno, habíamos empezado el año con una victoria importante en un campo complicado y, y los dos partidos en casa, que no, que a priori pues estábamos fuertes y, y te piensas que, que lo vas a sacar adelante contra dos rivales que, que están teniendo problemas en, en la clasificación y, y bueno, ya sabemos cómo es esta liga. Aquí el que, el que perdona lo paga, y bueno, pues eh, queda mucho, hay que, hay que seguir y, y levantar ánimos, ¿no? Bueno, un poco lo que yo estoy diciendo, ¿no? Yo creo que es que es muy claro, ¿no? Sabemos que, que hemos hecho las cosas bien desde que él ha llegado, pero esta liga no te puede relajar, ¿no? Eh, hay que seguir, hay que, hay que dar más cada día porque los equipos en la segunda vuelta siempre, bueno, todos se juegan algo, ¿no? Tal y como está hecho el formato de la liga, pues, los que están en medio tienen opciones de ir arriba, pierdes un partido y, y ves la zona de abajo muy cerca y, y bueno, los partidos cuestan muchísimo y... Y una vez te pones por delante y teniendo las ocasiones que hemos tenido hoy, pues no se puede escapar este partido. Yo creo que siempre se puede trabajar más. Eh, todos, yo creo que cada uno de nosotros, es un momento para bueno, para reflexionar, para mirarse a cada uno. Eh, creo que, que podemos entrenar mejor, que podemos eh, competir mejor. Eh, lo hemos demostrado en muchos partidos desde que el míster ha llegado y, y los últimos partidos. Pues no se ha visto eso, ¿no? Yo creo que, que el mister tiene toda la, raz eh, la razón, él es el que manda, el que nos ve cada día y, y bueno, pues eh, hay que dar más, está claro.